Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, hoy estaremos hablando de un tema bastante polémico en Cuba, que es el tema del servicio militar activo. Me pasé la mañana entera buscando información de este tema porque la verdad no lo tenía. O sea, yo obviamente sé que es el servicio militar, sé sobre este tema, pero en sí las leyes no me las sé muy bien porque no me las sé muy bien. Así que vamos a profundizar este tema en este video y nada, quédate hasta el final. Lo primero es que la ley número 75 del 21 de diciembre de 1994 de la Defensa Nacional establece en su artículo número 64 que el cumplimiento del servicio militar es un deber con la patria. O sea, es un deber, no es obligatorio. Esta ley establece que el servicio militar es un deber con la patria en el que tú vas a demostrar tu interés por la patria, etc. Y no es hasta el 2001 que aprueban el decreto ley 224 que establece que todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino, están obligados a cumplir con el servicio militar activo obligatorio en Cuba. O sea, a partir de 2001 el servicio militar es obligatorio. Ahora te voy a decir por qué ningún joven lo quiere pasar, ni nadie, absolutamente nadie. Lo primero que vamos a saber es que el servicio militar tiene una duración de 2 años. A partir de que te reclutan, tiene una duración de 2 años. Hay personas que la pasan un solo año porque son las personas que están estudiando carreras universitarias y tal. Te empiezan a reclutar a partir de los 18 años, pero hay casos en que los empiezas a reclutar siendo menores de edad, con 17 años o 16 años, que estas son las personas, bueno, estos son los niños, porque no, ni siquiera son personas, son niños. Estos son los niños que dejan la escuela en secundaria o en primaria, pero los reclutan ya a partir de esa edad para el servicio militar. ¿Por qué los jóvenes no quieren pasar el servicio militar? Muy, muy sencillo, y te lo voy a explicar rapidísimo. Los jóvenes vemos el servicio militar obligatorio como una total pérdida de tiempo y tenemos miedo a pasarlo. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de ningún tipo, o sea, no hay comida, y no queremos ser atropellados por tales negligentes, que es lo que hay en la mayoría ahora, porque como se está pasando tanto trabajo, se piensan que uno es tu esclavo y tienen que hacer... Porque creo que es una pérdida de tiempo. Es el miedo de todo joven cubano, tener que pasar más hambre en un servicio militar, tener que ser atropellado por estas personas y vivir en las condiciones que esa gente vive. Porque, o sea, yo no he pasado el servicio militar, aún no lo he pasado, pero sí tengo muchas amistades que lo han pasado y lo han pasado súper mal. De hecho, quiero que veas algunos videos que saqué de las redes sociales de declaraciones de jóvenes cubanos que han sufrido atropellos y tal. Y bueno, quiero que veas estos videos. Perdí gran parte de la masa encefálica y producto de esto tuve pérdida del campo visual, de la agudeza visual. Además, perdí la movilidad del brazo izquierdo y el pie izquierdo. Miren cómo estoy, apenas puedo mover ese brazo. Y el pie tampoco prácticamente puedo mover. Pasé 5 horas. Hasta llegar al hospital militar Carlos Juan Finlay, ya que no había ningún medio rápido para sacarme del lugar donde tuvo el accidente, ya que no se habían tomado ninguna de las medidas de seguridad. Imagínense ustedes con todo eso abierto, ahí lo pueden ver claramente. Bueno, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué pasa si te niegas a cumplir con el servicio militar obligatorio? Muy sencillo y muy fácil. Va una patrulla a tu casa, te llevan una citación oficial y te meten preso. O sea, si te niegas a cumplir con el servicio militar obligatorio, que es obligatorio, te meten preso porque estás incumpliendo la ley, literal. Cosa que no debería ser así, porque todos tenemos derecho a elegir por nuestras propias vidas en algo que no es ilegal. O sea, el servicio militar debería ser algo, decisión propia, porque si yo no quiero pasarlo, ¿por qué me tienes que obligar a pasarlo? No puedes negarte, si te niegas puedes ir preso, ¿no? Puedes ir. Y si te fugas, pasa lo mismo, ya como ya a la vez que tú juras, y si te fugas,
te vas al CEI, lo que llaman el CEI, que es un centro disciplinario, o lo contrario al Globo, que es una prisión para militares. Y a pesar de que muchas personas se han quejado en contra de esto, el gobierno nunca ha tomado decisiones para hacer que esto no sea obligatorio. Y llegamos a este punto en el que quiero que veas un video de una diplomática cubana. Ya que tengo un poquito de catarro. Este video es una diplomática cubana que en la Organización de Naciones Unidas negó que el servicio militar en Cuba era obligatorio. Respecto a la reserva de Cuba al primer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño. Lo primero que debo trasladar es a este comité la certeza de que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños. Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales. La primera, que los ciudadanos de ambos sexos, que así lo deseen y lo expresen manifiestamente, pueden incorporarse de manera voluntaria al servicio militar. Estas cuestiones, la violación de estas tres premisas contenidas en nuestra Ley de Defensa Nacional, serían sancionadas por los delitos previstos tanto en la Ley de Delitos Militares como en el Código Penal vigente en el país. Literal, les mintió a todo el mundo en la cara. Esto pasó hace meses y fue un tema bastante polémico, porque como una diplomática en la ONU, ¿cómo tú vas a mentir de esa manera? También te quiero comentar de casos de suicidio de jóvenes en el servicio militar porque no los quieren pasar y los obligan, y cuando llegan allí deciden suicidarse porque ven que es una total pérdida de tiempo. Y como los obligan, los cubanos no son los únicos que se manifiestan en contra del servicio militar obligatorio. También las madres cubanas, que no ganan nada, de verdad. He visto muchos casos de madres que se han quejado y no han ganado absolutamente nada, porque se llevan a su hijo preso, o la madre pierde el trabajo, o cosas así. Pero poniéndote en contra de esto, no ganas absolutamente nada. La verdad, espero que en un futuro no tan lejano se quite esto de servicio militar obligatorio, porque esto para mí es un atropello completo a los derechos de los jóvenes, porque yo tengo derecho a elegir si quiero o no quiero pasar eso, que en esas condiciones en las que yo voy a pasar 2 años de mi vida, obviamente yo tengo derecho a elegir si quiero o no quiero pasar eso. ¿Quiénes son las personas que no pasan el servicio militar obligatorio? Así como decirlo legalmente, que no te van a buscar a tu casa, no te meten en un carro de policía, no te van preso. Los que tienen enfermedades, tienen que ser enfermedades muy graves, tipo SIDA y cosas así. Estas son las personas que no pasan el servicio militar, al igual que homosexuales. O sea, los que se identifican como mujeres son los que no pasan el carretón de caballo. Y esto es un resumen, un pequeño resumen de lo que sería el servicio militar en Cuba. Espero que la información te haya servido. Quiero dejar claro que en este video solamente quiero informarte de cómo es el servicio militar en mi país. No sé cómo sea en tu país, pero siempre van a haber personas que van a malinterpretar lo que he dicho en mi video y no quiero que pase eso. Así que en este video lo único que quiero es brindarte información de cómo es el servicio militar en mi país. Así que si tú utilizas esta información, ya eso no es mi asunto. Yo te brindé la información, que como yo, muchas personas en YouTube han hecho videos de esta manera. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si es así, dale like, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Y nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.